La experiencia fue muy rica acá en nuestro establecimiento porque nosotros teníamos ya un proyecto sobre los juegos tradicionales, queríamos revalorizar la importancia de los juegos tradicionales. Todo esto, ¿por qué? Porque la mayoría de los chicos pasan todo el tiempo frente al televisor, en la computadora. Esta disciplina es importante porque le permite al chico adquirir los conocimientos a través del juego, a través de lo lúdico. Les permite también poder desarrollar otras prácticas, poder aprender a ser solidarios, a ser respetuosos. ¿Para aprender? Para divertir. Sí, es un juego divertido porque tiene la rey, la reina, todo. Puede hacer uno mucho movimiento. Nosotros el año pasado lo practicamos con los chicos de sexto, salíamos a enseñar a los otros alumnos, trabajamos con murales de tableros de ajedrez, practicamos el nombre de las fichas, sus movimientos, entonces le enseñábamos a ellos para que después cuando pudieran entrar al sitio web pudieran jugar sin problemas, lo utilizaron con la profesora de computación, trabajamos en las distintas áreas, en el área de matemática vemos los contenidos de las figuras, perímetro, las líneas verticales, horizontales, diagonales, también con las prácticas del lenguaje trabajamos leyenda, cuentos. Después en el área de música, las canciones que propone el señor Sergio Pano en su proyecto para que los chicos aprendan el movimiento de las piezas, educación física, el tema del espacio, lo que es adentro, afuera, derecha, izquierda, sobre todo con los más chiquitos. No, con matemática, que aprende mucho. A mí me gusta jugar al ajedrez en la escuela. Porque es muy divertido. Porque me encanta. Nosotros, en principio, no es necesario saber ajedrez para poder enseñarle a los chicos. Y bueno, a través de todo el material aportado por el señor Pano, que se lo dejó a la coordinadora, ella nos fue enseñando, nos sigue enseñando durante todo este año cómo trabajarlo y cómo llevarlo al aula. El beneficio es mucho porque no solo nos ayuda a nivel cognitivo, sino también para que los chicos puedan aprender a escuchar, a sociabilizarse, a trabajar los valores, que es un proyecto que nosotros también tenemos acá en la escuela. Empezamos con una prueba en el año 2011 y después en el año 2012 ya prácticamente lo implementamos en toda la escuela. A partir de primer grado, y este año específicamente lo queríamos reforzar en el segundo ciclo, o sea, a partir de cuarto, quinto y sexto año.